¿Cuál? En el de enfrente. Buah, lo acabo de matar, Insta. Insta, tú. Le metí un mochazo desde... Pero vamos. ¿Por ahí se sube? Sí. Vale. Acabo de matar a otro, loco. Muy buenas a todos, chicos. ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Yo soy Mr. Mawkin y, chicos, la verdad es que estamos bastante viciados al Tarkov. Me lo estoy pasando pipa. Es un juego que sí, que lleva unas semanas que sí. Quien diga que va súper bien, creo que me tiene que decir su ordenador, su pantalla, su internet, todo, donde vive. Porque, vamos, yo durante esta semana... La verdad es que hemos tenido bastantes problemas, caídas de servidores, etcétera, etcétera. Pero bueno, la conferencia número 8 creo que hubo en Twitch, para que no lo sepáis, dieron un drop, un Dropbox, regalaron ciertas cosas y tal, nos dieron a todas las personas que estuvimos viendo ese directo, pues nos dieron como una recompensa, ¿no? Por decirlo así. A mí me dieron dos tarjetas de Labs, que bueno, GG, está muy bien. Y aparte un millón, nos dieron un millón creo que a todos los jugadores, creo que no era únicamente a los que enviamos el directo, sino que a todos los jugadores, porque tengo colegas que no vieron el directo y aún así les llegó el millón. Así que está bastante bien, la verdad es que es una manera de tener contenta a tu comunidad, pero Nikita creo que lo estaba haciendo bastante bien. Nos vimos el... yo me vi prácticamente el directo entero. Y, a ver, es complicado. Yo creo que Nikita tiene razón, porque estamos como estamos en una fase del juego en crecimiento. Ellos no tenían pensado en que esto fuera a tener tanto boom, ¿no? Entonces, claro, la gente entra pensando que ya es un juego acabado y ni por el asomo, ¿no? Es lo que dice Nikita, que hay que tener una mentalidad distinta, que somos beta testers y que él intentará que tengamos un buen, ¿cómo decirlo?, un buen sistema de juego, que podamos jugar bien, pero que se van a estar implementando muchísimas cosas y debido a eso se van a producirse muchos errores. Que es comprensible en cualquier juego como el PUBG, como, no sé, incluso uno de los grandes, como puede ser Battlefield. Cuando recién sale el juego siempre estamos un año con bugs, con chetos, con problemas de sync, ping. O sea, creo que es algo que debemos admitir. Aunque yo soy el primero que, por ejemplo, la semana pasada era imposible jugar, los findes son imposibles, o sea, por la tarde, lo que es de 5 de... Perdón, me movió el micro. De 5 de la tarde a 9 de la noche, 10, siempre va muy mal. Dicen que tiene unos picos muy altos de jugadores, pero va fatal. Pero bueno, son cosas que poco a poco iremos viendo. Y chicos, no me enrollo más, que soy, me enrollo como las paredes. Vamos a hacer, os voy a enseñar cómo poneros la configuración de Tarkov, ¿de acuerdo? Tanto cómo jugar en NA, porque eso es otra cosa. Esto es en Tarkov se premia, no por decirlo, no se premia, sino que si os dais cuenta, muchos streamers americanos, puede ser Route, Summit, toda esta gente tienen un pin alto. O sea, en muchas de sus partidas tienen un pin alto. ¿Esto por qué es? No es porque quieran jugar en otros servidores para que no les nipen, que es lo que pensaba yo. Es cuestión de que contra más ping tienes, mejor va. De ahí el vídeo anterior, que lo que no lo ha visto, os recomiendo que lo veáis porque está guay. Pero que se llama Ping Abuse. Y es así, es una regla de que si tú tienes más ping, tú vas a más o menos, vas a ir bien. A ti no te va a afectar el gameplay, pero a la persona que ves, te va a ver a ti con desync. Ahí está muchas veces cuando morimos en Europa detrás de las paredes, asomamos y ya nos han metido una hostia sin ni siquiera ver a la persona y nos damos cuenta que nos ha matado un... no sé, no lo hemos visto, muertes un poco raras. Entonces, todo esto se cambia
pasándote a NA. O sea, es tan sencillo como eso. Yo al principio estaba un poco diciendo, ah, es una cerdada, tal. Pero claro, ya cuando te lo hacen un par de veces en Europa, ya te toca los cojones. Así que chicos, os voy a enseñar la configuración gráfica de sonido y de NVIDIA de color, ¿de acuerdo? Y un truquito también de las acciones de la gráfica. Así que nada, vamos allá. Muy bien chicos, ya estamos aquí. Tenéis aquí mi fondo super mega editado. Bueno, tengo dos monitores, pero eso lo veis partido. Pero lo primero de todo es, creo yo, sería irnos a NVIDIA, ¿de acuerdo? Creo que es algo crucial, porque este juego no es que tenga una buena paleta de colores, y para mí la verdad es que le falta color. Pero bueno, utilizaremos, nos iremos a pantalla y ajustar configuración de color de escritorio. Esto es algo que podéis hacer o no, no es tan esencial como lo de NVIDIA. Pero creo que noté una gran diferencia, sobre todo en el Digital Vibrance. Porque todo lo demás podéis hacerlo, ¿no? El tema del brillo y el contraste lo tengo para, por ejemplo, en Factory o zonas muy oscuras poder ver. Porque no es cuestión de poder ver, sino que los colores son un poco más vivos, ves los negros un poco más negros y tienes una presencia de la zona un poco mejor. De otra manera es oscuridad total y no ves nada, ves directamente sombras y a mí eso no me gusta. Brillo 55, contraste 55, gamma 1, eso creo que está de base, ni lo toqué. Digital Vibrance, yo lo tengo en 70, está bien en 100, yo he visto gente que lo pone en 100. En base creo que está en 50-55, pero si lo ponéis a 70 está bien. Matiz a 0 o si queréis subirle un 5%, pero no sé, yo lo dejo a 0 y se me ve bien. Aplicamos, ¿vale? Nos salimos, bueno, voy a mirar que no haya tocado nada, vale. Salimos, nos vamos al launcher. Vamos allá, nos vamos al launcher y Change Server. De acuerdo, yo lo tengo de tal manera que son los servidores, estos son los servidores que se supone que debería tener, que son con los que menos ping tengo, ¿de acuerdo? Pero sin embargo tengo estos, que son los que realmente, mira, este me deja, lo voy a poner. Son los que realmente me dejan, porque a partir de aquí ya no me deja poner. Antes sí que me dejaba, no sé por qué ahora no nos deja, supongo que porque se habrán quejado, porque claro, con 300 de ping ahí ya es, ahí sí que es ping abus. Pero bueno, tengo estos 7, si no me equivoco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Yo por ejemplo este lo quitaría porque son 108, 100 de pin no es mucho. Pero bueno, yo prácticamente si queréis jugar full pin, los tres máximos que os den y chimpum. Y está bastante bien. Le dais apply y le dais play. Le vamos a dar play, no hace falta, tenéis que tener el juego cerrado, es lo único. De acuerdo, una vez que estemos en Tarkov, ¿habéis visto ese cambio de color? Vale, perfecto. Eso es la gama de colores de NVIDIA. Sinceramente, Tarkov tiene muy buenos gráficos, tiene muy buena situación de colores y todo, pero la paleta de colores es malísimo. Tienen unos contrastes un poco raros. No raros, sino no, creo que no estamos habituados a esos colores. Pero bueno, le damos Alt. Supongo que la gran mayoría que tenga NVIDIA una gráfica más o menos normal podrá admitir esto, pero bueno, no sé si algunos no podréis tenerlo. Calidad de texturas, alto. Calidad de sombras, bajo. Nivel de detalle de objetos, de normal. Distancia de visión, incluso lo bajaría a 1000, no nos hace falta tanto. Distancia de visualizado de sombras, también. Esto no sé por qué lo tengo así, sinceramente. Esto tiene que estar a 40. Anti-aliasing desactivado, 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 desactivado. Nitidez 0,7 está bien, 0,1, o sea, 1 también está bastante bien. Y todo lo de abajo quitado. Tema de FPS, como queráis, podéis subirlos, bajarlos. Yo lo bajo a 60 porque, sinceramente, no vamos a llegar a 144. Sí, puedo sacar 100 FPS, pero prefiero tener el ordenador más o menos que esté a 60, que no está sufriendo mucho y que me dé buena calidad y no me dé tirones, por decirlo así. Guardamos. A separar el vídeo si no lo habéis visto. Y ahora damos Alt F3.
se nos abrirá una ventana, un filtro de juegos, ¿de acuerdo? Le damos, tenemos que cambiar dos cosas, el color y los detalles. Tal cual lo tenéis aquí. Podéis ir, por ejemplo, yo veo gente que tiene, por ejemplo, el enfocar en vez de a 20 a 60 y le bajan y suben un poco más la claridad. No sé, yo veo que mucha gente lo tiene distinto, pero la diferencia es abismal. O sea, yo, mire, fijaros únicamente en este fondo. Vale, en el menú se ve bastante mal, sinceramente en el menú se ve bastante mal, pero mirar, vamos a cambiar. Mirar, vamos a entrar en, no sé qué deciros, en Customs, Interchange. Vamos a entrar de... Ahora veréis la diferencia de color. ¡Pum! O sea, pensar que no tenemos la calidad gráfica al tope. O sea, realmente yo juego para sacar un rendimiento bastante alto. Pero vosotros fijaros, la gama de color es bestial. O sea, mira, vamos a intentar... Vamos a ver. Mirar. O sea, mirar es quedas muy negro. O sea, quedas muy oscuro y de repente, ¡pum! O sea, y yo creo que lo tengo un poco mal. No mal, sino que lo tengo un pelín más subido para zonas de bosque como Woods o Factory. Que por ejemplo, Factory es, al ser muy oscura, te incrementa mucho el color y se ve muchísimo más. Y en Woods ya es flipante. Pero vosotros la diferencia, esta es la buena. O sea, perdón, esta es la de base y esta es la buena. O sea, sinceramente lo veo mejor. De la otra manera, es que vamos. Yo lo veo mejor de la manera con el filtro que no. Habrá gente que no, pero bueno, eso es decisión vuestra, chicos. Si os gusta, guay. Y la última cosita que se me había olvidado y es muy importante. Sé, chicos, que estamos acostumbrados a jugar con un FOB en alto. ¿De acuerdo? Yo soy el primero que en Battlefield, en el PUG, en... incluso en el Counter lo subía de con el comando. O sea, yo casi siempre he estado jugando a un FOB muy alto, porque me gusta tener esa panorámica, por decirlo así, estirada, ¿no? En vez de tan justa. Pero Nikita en el directo dijo que este juego está preparado, está para jugar a 50 de FOB. Entonces el problema que tenemos aquí es que si jugamos a por ejemplo, como jugábamos antes, a 65 de FOB, no, nuestra mira no está en donde está realmente. Entonces vamos siempre a disparar un poco más para arriba o vamos a tener... él dijo una palabra, pero no me acuerdo. Dijo que prácticamente el juego está diseñado para jugar a 50 de FOB. Yo he estado haciendo pruebas y sí que a 100 metros, ponernos a 100 metros... calculaos y disparar. Disparar un sitio fijo a 50 y a 75. Os daréis cuenta que la mira está en el mismo lado, pero la bala apenas sube un pelín. Pero ese pelín es el que nos puede joder bastante. Entonces, no sé. Ir probando si queréis. Yo estaba haciendo pruebas y la verdad es que prefiero tenerlo a 50. Las cabezas se ven un poquito más grandes. Te corta un poco lo que es la visión lateral. Pero bueno, va incluso mejor. Sacas más FPS. Así que no sé qué deciros, prefiero tenerlo así que nos vaya mal. Así que nada, chicos, simplemente eso. Mira, os voy a enseñar, bueno, voy a guardar esto. Os voy a enseñar cómo vamos, porque la verdad es que hemos avanzado bastante. Pero ya estamos bastante bien. Me faltaría a lo mejor un poco de... ¿cómo decirlo? De dinero mucho, o sea, en efectivo, por decirlo así, 5 o 6 millones más para poder entrar ya a Labs, hacerme ya un grupito con mis colegas y entrar a Labs. Pero, mirad, ahora os enseño, estamos bastante bien. Tuvimos un día muy bueno, tenemos equipaciones ya del 4, matamos a Kila, que por cierto veréis el vídeo muy pronto, una partidaza guapísima, una extracción guapísima. Así que si queréis un vídeo chulo, dejar un like o un comentario, coño, que es gratis. Y nada, chicos, compramos caja de maletines, cargadores, que es lo que nos hacía falta para optimizar, porque tenemos, recordad, tenemos la versión easy, o sea, fácil.
O sea, tenemos la versión que no nos da casi espacio. Así que nada. Pronto, dentro de nada, perderemos todo, pero por lo menos habremos sacado un par de vídeos. Chicos, nos vemos a la próxima. Y si no estáis suscritos, suscribiros, que es gratis. Nos vemos a la próxima, chicos. Hasta pronto. Check up.